El hermano gallo y el hermano ratón, de Estados Unidos de Norteamérica. El hermano gallo invitó al hermano ratón para que fuera con él a recoger nueces. Cuando llegaron al lugar destinado, estaban indecisos cuál de los dos subiría al árbol para recoger las nueces y cuál se quedaría abajo para irlas recogiendo y llenar con ellas el saco que habían llevado. Al fin, el hermano gallo fue elegido para que subiera al árbol y desde él fuera tirando las nueces, quedándose abajo el hermano ratón, que era el encargado de recogerlas. Tan pronto como el hermano gallo empezó a tirar nueces, el hermano ratón las abría, comía la almendra y ponía las cáscaras vacías dentro del saco. Cuando había terminado de llenar el saco con cascarones, llamó al hermano gallo para que bajara. Una vez que hubo bajado el hermano gallo, decidió comerse dos o tres nueces. Mas cuando abrió el saco y encontró solo las cáscaras, se puso tan furioso que de un picotazo le arrancó un ojo al hermano ratón. Yendo el hermano ratón carretera abajo, lamentando la pérdida de su ojo, se encontró con el señor perro y le preguntó si podría darle algunos pelos con los cuales cubrirse el ojo que el hermano gallo le había arrancado. El hermano perro le dijo, «Tráeme un pan y yo te daré de mi pelo». Se fue el hermano ratón a una panadería y le pidió al panadero un poco de pan para dárselo al perro a cambio de un poco de pelo con que cubrir el ojo que le había sacado el hermano gallo. Mas díjole el panadero, «No puedo darte pan, al menos que me traigas un poco de leña». «¿Y dónde puedo encontrar leña?», preguntó el hermano ratón. «Vete al bosque y el bosque te la dará», respondió el panadero. Encaminóse el hermano ratón al bosque y preguntó a este si podía darle un poco de leña. Quedándosela al panadero, este le daría un poco de pan, que él le daría al señor perro, quien le daría un poco de pelo con que taparse su ojo, que el hermano gallo le había sacado. El bosque le dijo, «Si vas al herrero y consigues un hacha, tendrás toda la leña que quieras». Fue el hermano ratón a casa del herrero y preguntóle por un hacha, con la cual cortar alguna leña. Leña que daría al panadero, el cual entregaría un poco de pan, quedándoselo al señor perro, este le entregaría un poco de pelo, con el cual cubriría el ojo arrancado por el hermano gallo. Diole el herrero el hacha. Con ella se fue al bosque y cortó un poco de leña. Llevósela al panadero, este le entregó el pan, fue corriendo en busca del señor perro, a quien entregó el pan, y este a su vez le dio el poco de pelo, con el cual el hermano ratón pudo taparse el ojo que le arrancó el hermano gallo. Fin. Mi nombre es Valeria Rodríguez, soy profesora de lengua y literatura y me invitó a Ivana a formar parte de esta cuarentena de lectores.